dice que la vida es una canción. Para algunos es como una cantinela, para otros como un canto fúnebre. Pero en Navidades para todos es la misma canción. Es como un cuento de Navidad. En la ciudad, cuéntame un cuento de risas y lágrimas en Navidad. Cuenta la historia de un hombre que no tiene buen corazón, no quiere ser generoso ni demostrar compasión. Navidad es tiempo de recordar, villancicos vamos a cantar. Navidad, na 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 na. Scrooge y Marley, prestamistas de dinero. Perdón, señor Scrooge. ¡Debbie! Vaya a recoger ese carbón. Sí, señor Scrooge. Disculpe, señor. ¡Feliz Navidad, tío Ebenezer! Parruchas. ¿La Navidad, paparruchas? No lo dirás de verdad. ¿Ah, no? ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes tú a ser feliz siendo tan pobre? ¿Qué derecho tienes tú a ser un gruñón siendo tan rico? ¿Yo? El derecho que me da el saber que la Navidad es para los tontos, que cada Navidad son un año más viejos y ni un centavo más ricos. Si por mí fuera, a cada majadero que va por ahí soltando eso de feliz Navidad, lo condenaría a ser asado como un pavo relleno y enterrado con una estaca navideña en el corazón. Pero, tío... Pero, sobrino, tú celebra la Navidad a tu manera y déjame a mí celebrarla a la mía. ¿Cómo? ¿Tú no la celebras? No.
Yo celebro el trabajo, sobre todo en esta época del año tan inútil. ¿Inútil? Siempre he creído que la Navidad es una época de recompensas, incluso dejando al margen su nombre y su origen sagrados. La Navidad es una maravillosa época para disfrutar. Los únicos días del año en que la gente se presta a abrir su corazón y a tratar a los extraños como amigos. Aunque nunca me haya dejado ni un penique en el bolsillo, yo digo Dios bendiga a la Navidad. Vamos, tío, sonríe un poco. Mañana es Navidad. Buenas tardes. Ven a cenar con mi mujer y conmigo. Muy buenas tardes. Muy bien. Allá tú si quieres ser desgraciado. Pero yo mantendré mi espíritu navideño hasta el final. ¡Feliz Navidad, tío! He dicho buenas tardes. ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Que muy buenas tardes! Scrooge y Marley, ¿verdad? Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley. El señor Marley murió precisamente esta misma noche hace 7 años. Oh, vaya. De todas formas, no nos cabe la menor duda de que será usted tan generoso como su difunto socio. El carbón, señor Scrooge. Aquí solo hay 5 trozos. ¿Dónde está el sexto? La nieve, señor. Vuelva a su trabajo con lo que cuesta el carbón. Era muy generoso, sí. En esta época de gozo, es de almas piadosas dar algo para los pobres y los despojados que tanto sufren durante todo el año. ¿Cuánto le anotamos a usted? ¡Nada! Ah, desea ser anónimo. Deseo que me dejen en paz. No soy feliz en Navidad y no me puedo permitir hacer felices a los vagos. Pero mi buen señor... Yo ya contribuyo. Con mis impuestos se financian cárceles y hospicios. Quienes estén en mala situación, que vayan allí. Muchos preferirían morir. Pues que se mueran. Así disminuirá el exceso de población. Pero, señor, son miles los que necesitan cubrir las necesidades más básicas. Eso no es asunto mío, caballeros. Que tengan buenas tardes. Pero, señor Scrooge... ¡David! ¿Hola? ¡Largo, mendigo! ¡No! No, señor. Este es mi hijo, Tim. Oh, tiene usted familia. Es muy pequeño. Sí, sí que lo es. Es nuestro pequeño Tim. Mañana querrá usted todo el día libre, supongo. ¿Si no hay inconveniente? Sí hay inconveniente. Porque no es justo. Si se lo descontara del sueldo, se sentiría engañado, me imagino. Y sin embargo, ¿no cree que me engaña si le pago el sueldo de un día por no trabajar? Esto es solo una vez al año, señor. Lo cual no deja de ser una excusa para limpiarme los bolsillos cada 25 de diciembre. Pero en fin, tendré que darle todo el día libre, aunque le espero una hora antes a la mañana siguiente. Sí, señor. Gracias, señor. Y feliz... feliz noche, señor.
Vámonos, hijo. Le caigo bien, papá. ¡David! Apaga la vela, chucho asqueroso. Ese cascarrabias es más frío que el hielo. Es el pavo más grande que he visto en mi vida. ¡David! Tomar, guapo. Un picadillo y para el perro unas sobras. Y dese prisita. Siempre pide lo más barato. Todos los días lo mismo. Pudiéndose permitir un banquete cada noche. ¡Qué viejo más tacaño! Bueno, allá él. No vamos a dejar que nos amargue las fiestas. Por fin es Navidad, tiempo de reír. Todos los juerguistas se disponen a salir. Colgado el calcetín, debes con razón hacer balance antes de pedir compensación. Debes ser amable, debes ser amable. No es un acto navideño ocasional. ¿Alguna acción afable? Debes ser amable siempre en general. Por ejemplo, ¿una invitación? ¿Sonreír, quizá? Darle un hueso al perro que te lo agradecerá. Hay que ser jovial y algo más cordial. Dar propina demostrando generosidad. Debes ser amable, debes ser amable. Aunque te parezca un acto baladí. Debes ser rumboso. Con todos generoso. Y empezar por mí. Al llegar estas fiestas, bueno tratas de ser, pero la bondad después de Navidad debes mantener. ¡Paparruchas! A ningún gorrón donativos has de dar. Se los gastará en cerveza y en prisión puede acabar. Al salir después te aseguro que es peor. Volverá a sangrar de nuevo a su benefactor. Debe ser amable, debe ser. Los buenos actos se castigan, es la gran verdad. Debe ser amable. De eso ni me hables, qué barbaridad. La emoción de la nieve nos invita a cambiar. Desde que la ves, antes o después, quieres mejorar. Debe ser amable, debe ser amable. Piensa que eres tú quien necesita amor. Es recomendable porque siendo amable todo va mejor. Camarera, le daré un consejo como propina. Búsquese un cocinero nuevo. Ese picadillo no vale ni para los perros. Yeah.
una limosnita, por el amor de Dios. Como un bobo. No existen los espíritus. ¿Qué es eso, David? Que no tenías corazón, Jacob. Ahora veo que es cierto. Eso significa que sí crees en mí. No, no creo. Lo más probable es que seas una mala digestión. Una mala carne con un pegote de mostaza. Tienes más de guiso que de un ser del más allá. ¿Por qué me persigues? He venido a avisarte para librarte de mi destino. ¿Te refieres a esta chatarra?
Llevo la cadena que forjé en vida y que fui ganando eslabón a eslabón. Este eslabón es de cuando desahucié a aquellos huérfanos y este de cuando engañé a la anciana señora Avery. Tu cadena era ya igual de larga y de pesada hace 7 años. Pero fíjate cómo es ahora, Ebenezer. No veo ninguna cadena. Yo sí. Y es monstruosamente grande. Es nuestro deber humano hacer el bien entre nuestros vecinos, porque si no lo hacemos mientras vivimos, quedamos condenados a hacerlo después de morir. Mira, ¿ves a esa pobre mujer? No es asunto mío. La humanidad es asunto nuestro. Por favor, tenga, para el pequeño. Cuando por fin comprendemos que debemos ayudarnos los unos a los otros, suele ser demasiado tarde. Una vez muertos, ya no podemos hacer ningún bien. Sin embargo, tú has tenido suerte. Esta noche, en el aniversario de mi muerte, me ha sido otorgada la oportunidad de advertirte, Scrooge. Quizá puedas escapar de un final como el mío. ¿De veras? ¿Simplemente por haber recibido tu visita? No del todo. Recibirás también la visita de 3 espíritus. No hay trato. Sin su visita no tendrás la menor esperanza de romper tus cadenas. No me importa, Jacob. Me gustan las cadenas. Nada de fantasmas, ¿me oyes? El primero llegará cuando el reloj dé la 1. Nada de fantasmas. Paparruchas. Hola, Ebenezer Scrooge. ¿Eres el primer espíritu del que me habló Jacob? Exacto, jefe. Soy el espíritu de las Navidades del pasado. ¿De todo el pasado? No, de tu pasado. Sígueme. Es por tu propio bien. Dormir toda la noche de un tirón me vendría mucho mejor que esto. ¡Mueve el esqueleto, Scrooge! Yo no estoy hecho de niebla y luz de luna como tú. ¡Me caeré! ¡No! ¡David, ayúdame! ¡Deja de refunfuñar! ¡David, suelta! Yo viví ahí de niño. Sí, jefe. Tú te educaste en ese internado. ¿Te acuerdas del camino? Que sí me acuerdo. Podría hacerlo con los ojos cerrados.
Ah, huele a polvo de tiza y a humo de leña. ¿Qué ves? No son sino sombras de las cosas que fueron. No pueden vernos. Ah, oh, claro. ¿Cómo no se te ha ocurrido, bobo? Mira a ese chiquillo. Completamente solo. Ignorado por sus amigos. Rechazado por su padre que lo dejó aquí olvidado. Oh, sí soy yo. Pobre niño abandonado. A él, a mí, nunca me invitaban a casa por Navidad. Solo, olvidado. Ojalá. ¿Qué? ¿Ocurre algo? Anoche llamó un muchacho a mi puerta. Tal vez debía haberle dado algo. Eso es todo. ¿Algo le diste? ¡Un puñado de carbón! ¿Es Robinson Crusoe? ¡Sí! Me acuerdo de este día. Robinson era mi personaje favorito. ¡Caray! Veo que no es la primera vez que te visitan los espíritus. Sombra, no te mofes de mí. Solo ya estoy otra vez, vivo sin más ilusión que compartir con las sombras un mundo de marginación. Lucho sin fin. Doy un festín, hago en el carnaval un hábil volatín, pesco un narval, hallo el grial y soy el matador de la faena más triunfal. Con la imaginación mato algún dragón. Soy el rey Arturo en mi salón. Yo soy feliz, pues sé que aquí tengo a las sombras junto a mí. Al cesar el resplandor, mis amigas con dolor huyen de aquí, se van sin mí. Veamos otra Navidad. Paparruchas. ¿Cuántas navidades de soledad? Bueno, esta no lo fue tanto. ¡Evi! ¡Fan! Mi hermanita. Vengo a buscarte para que vengas a casa. ¿A casa? Pero padre... Ay, olvídate de padre. Somos una familia, Evi. Y le he pedido a padre que te deje venir. La buena de Fan. Mi querida Fan, qué corazón tan grande para una criatura tan pequeña. Murió ya casada y tuvo un hijo, si no recuerdo mal.
Sí, mi sobrino Fred. ¡Adiós, miserable internado! Fan tenía razón. Fue una Navidad feliz a pesar de mi padre. Ah, ojalá viviera aún y me invitara a su casa otra vez. Ya lo ha hecho, a través de su hijo Fred. ¿No te das cuenta? Tu sobrino ha heredado su bondad. Sí, ojalá. Va, paparruchas. Visitemos a otra alma bondadosa. Pero si es el viejo Fezziwig, mi jefe, voto a tal no ha cambiado ni un pelo. Vale, ya basta. Vení, Sir Dick. Vamos, se acabó el trabajo por hoy. Hoy es Nochebuena, chicos. Despejadlo todo para que tengamos mucho espacio. Yo trabajaba aquí de aprendiz y era bueno el viejo Fezziwig. Me trataba como a un hijo. El bueno de Fezziwig. No puede haber un jefe mejor que él, ¿eh? ¿Por unas monedas en una pequeña fiesta? ¿Qué mérito tiene eso? ¿Unas monedas? No se puede comprar toda esa felicidad ni con una fortuna. Sabía cómo alegrarnos o entristecernos. ¿Cómo hacer del trabajo un placer o un suplicio? Pues, por lo visto, tú no has sabido seguir su ejemplo. ¿Y ahora qué te pasa? Oh, nada de particular. Me gustaría poder decirle algo a Bob Cratchit ahora mismo. Eso es todo. Vamos, mi tiempo se acaba. ¡Es Belle! Te traigo una buena noticia, cariño. Adivina qué es esto. Dame una pista, Ebenezer. Es pequeño, redondo, de oro y significa el futuro. ¿Un anillo? No, es el beneficio de mi primer negocio. ¿No es maravilloso, Belle? Ahora sé que soy un triunfador. ¡Cóllate ya, cabeza de chorlito! ¡Belle! Este puente nos espera y tal vez lo cruzarás. No has de valorar el bienestar, aún no llegarás jamás. Has de ver que el puente aguanta o cruzarlo es un error. Siempre hay que buscar el más firme pilar y el dinero es el mejor. Debes seguirme tú, debes seguirme tú. Cambia de ideas y actitud si quieres seguirme tú. No podrás vivir del aire,
ni podrás comer amor. La felicidad duradera en verdad es el oro y su fulgor. Debes seguirme tú. Soy como soy. Vaya mi inquietud. ¿No has visto su luz? Siente el amor en tu interior si quieres seguirme tú. En la vida tienes que calcular. No te basta con amar. Siempre es mejor pensar. La pasión es un azar de los sueños del futuro. He despertado hoy. No querrás venir conmigo. Sola sin ti. Me voy. Vete a ella, estúpido. Basta. No me enseñes más. Ya te he dicho que estas son las sombras de las cosas que han pasado. No me culpes a mí de tus decisiones. ¿Por qué me torturas así, espíritu? Por favor, déjame ya. Devuélveme a mi mundo. No me persigas más. Espíritu. Solo ha sido una pesadilla. Has llorado en sueños, viejo cabezota. Ya no pienso soportarlo más. ¿Me oís, espíritus? ¡Se acabó! Navidades presentes. No, vete. Seguro que no has tenido nunca una invitada como yo. No, seguro que no, señora. Y hasta podría apostar a que tampoco he recibido nunca ningún miembro de mi familia. Me temo que no. ¿Tienes muchas hermanas, espíritu? ¡Casi 1900! Ven, toca mi túnica. Después de mi experiencia con el otro, prefiero no tocarla. ¡No! ¡No te lo he preguntado, señor Cascarrabias! ¡Es una orden!
Pero mi perro se quedaría solo. Me necesita. ¿Lo ves? A mí me parece que así está muy a gusto. ¡Vámonos! Tengo que ponerle candado a esa ventana. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz de mí! ¡Felicidades a todos! ¡Felices paparruchas! ¿Qué? ¿Ya estás refunfuñando? Bueno, es que... ¿Por qué se me acusa de egoísta cuando...? ¿Sí? Cuando las Navidades son unas fiestas egoístas. ¿Qué? ¡Socorro! Ahora, dime, Scrooge, ¿he sido egoísta? Sí. Si me has salvado ha sido para poder molestarme más rato. ¡Pero qué cabezota eres! Ven, vamos a ver si puedo convencerte. ¡Qué contento estoy! Va a ser una Navidad maravillosa. La mejor de toda nuestra vida. Marta, cielo, ¿dónde se habrán metido tu padre y tu hermano? ¡Aquí llegan ya! Espíritu, ¿quién es esta gente? ¿Qué tienen que ver conmigo? Espera y lo sabrás. Buenas noches, señora Cratchit. Buenas noches, pequeños Cratchit. Buenas noches, hola, padre. Buenas noches, padre. Los Cratchit, no sabía que Bob viviese tan humildemente. Vaya, ¿y cómo iba a vivir con lo que le pagas? ¿Ha sido bueno en la iglesia? Más bueno que el oro. No, mejor aún. ¿Qué? ¿Hay algo aún mejor que el oro? Tráete con la chacha. ¡Hombre! ¡Qué feliz me siento con tan buena compañía! ¡Ay, que me huele! Bueno, ¿queréis hablar o comer? ¡Comer! ¡Comer! Brindo por la alegría de nuestros estómagos, la señora Cratchit. ¡Hurra! ¡Bien, mamá! Y también por quien ha financiado nuestro banquete, el señor Scrooge. Menuda financiación. Ojalá estuviese ahora aquí. A él le iba a dar yo un buen banquete. ¡Cielo! ¡Por fin es Navidad! Pese a cómo es él, el señor Scrooge ha puesto el plato en el mantel. ¡Quiero propinar a Scrooge un puntapié! Siempre hay que tratar de no actuar de mala fe. ¿Cómo? Hay que ser amables. Él no es despreciable. Solo un pobre hombre que no tiene amor. ¿Un padre sorprendente? Decididamente es un gran señor. Ese pobre no tiene hogar. Piensa en recaudar y nunca en regalar. No ha aprendido a amar. Hay que ser amables, hay que echarle un cable. Ser avaricioso es un destino cruel. Tu idea respetamos, si lo pides vamos a brindar por él. ¡Por Dios! Les proporciono unos ingresos y mira cómo me lo agradecen. Oh, eres demasiado bueno con Scrooge, Bob. Pero por ti beberé a su salud. Le deseo unas felices Navidades, aunque con todo su dinero seguro que estará muy feliz. Ah, muy bien. Ahora despejad esto. Permíteme, Tim. Tú ve junto al fuego. ¿Te resulta familiar? Polvo de tiza y humo de leña.
Me dijo según veníamos que esperaba que la gente en la iglesia se fijara en él, porque al verlo enfermo, los demás se sentirían agradecidos por su salud y su buena suerte. Así es. ¿Así es? ¿Qué? Robinson Crusoe. Ah, mira, aquí es justo antes de que los piratas ataquen. Oh, perdona, no he dicho nada, no quiero estropearte el final. Pero es tan emocionante. Sí, sigue leyendo, sigue. Qué majo es este chico, pero tan frágil. Espíritu, dime si el pequeño Tim vivirá. Veo un asiento vacío junto a la chimenea y una muleta sin dueño. Si tales sombras no son alteradas por el futuro, el niño morirá. ¡No! ¡Oh, no, espíritu! ¡Yo quiero que viva! Bueno, mas si ha de morir, mejor que muera ya y así disminuirá el exceso de población, ¿no? Yo no me refería... La próxima vez piensa en quién puede ser el exceso de población. Recuerda, Scrooge, que nadie es un desahuciado sin derecho a vivir. ¡Feliz Navidad a todos, queridos! ¡Mirad! ¡Se trae papá! ¡Ay, papá! ¡Qué bueno! ¡Que Dios nos bendiga! Sí, que Dios bendiga a todo el mundo. ¡Eso! Y doy gracias a Dios por permitirme estar en el seno de mi maravillosa familia en esta Navidad. Si tuviese yo una familia con la que estar... ¿Qué dices? ¡Tú tienes una familia! ¿Dónde estamos? En casa de tu único familiar vivo. Mi sobrino Fred. Y entonces el viejo me dijo, ¿qué es la Navidad sino una época en la que te encuentras un año más viejo y ni un centavo más rico? Sí, sí, reíos. Es la verdad. Scrooge, ¿qué cosas dices? Pero qué gracioso eres. Eso me ha gustado. ¿De verdad que tu tío Scrooge te dijo eso? Sí, y que las Navidades eran unas paparruchas. Él sí que es una paparrucha. Quiero irme de aquí. No, un momento. Esto te va a gustar. Sí, es un viejo cómico, pero no tengo nada malo que criticarle. ¿Cómo? ¿Ni siquiera su tacañería? No, lo único es que me da pena que no sepa disfrutar de su riqueza. Yo pienso invitarle todas las Navidades en consideración a mi dulce madre. Sé que cuesta trabajo creerlo, pero ella le adoraba. Nunca me había dado cuenta de... ¿Sí? De lo mucho que se parece a Fan. Y ha heredado su gran corazón. Y ahora, en honor a mi madre, quiero enseñaros una canción que ella y su hermano Ebenezer solían cantar. Cuando no estaba su padre delante. Quiero oíros cantar a todos. Ya lo recuerdo, ese Santa Claus manchado de carbón. En la víspera de Navidad, curioso me oculté. Quería ver a Santa Claus y pronto le pillé. De repente le vi llegar por el tiro del fogón. ¡Qué sorpresa ver a Santa Claus manchado de carbón! ¡Qué sorpresa ver a Santa Claus manchado de carbón! ¡Sabalabadabtaptaptaptap! ¡Sabalabadabtaptap! Su chaqueta roja y blanca parecía un gran tiznón que cubría media pierna su mugriento pantalón recubierto de ceniza hasta el último botón. ¡Qué sorpresa ver a Santa Claus manchado de carbón! ¡Qué sorpresa ver a Santa Claus manchado de carbón! ¡Sabalabadabtaptaptap! ¡Sabalabadabtaptap! ¡Vamos, les toca a las damas! Era impresionante, era toda una visión. Su cuello con volantes parecía un tizón. Todo aquello acentuaba su aspecto bonachón. Vaya salto di cuando le vi manchado de carbón. Vaya salto di cuando le vi manchado de carbón. Sabadabadabtaptaptaptá, sabadabadabtaptá. Ahora Santa Claus habla con él. Santa tuvo sus razones y me habló con decisión.
me dijo, no me cuestiones, tengo mi reputación. Pude entonces comprenderle, le miré con devoción. Y me dio la risa al verle tan manchado de carbón. Y me dio la risa al verle tan manchado de carbón. ¡Vamos ahora juntos, toda la canción seguida! Su chaqueta roja y blanca parecía un gran tiznón que cubría media pierna, su mugriento pantalón recubierto de ceniza hasta el último botón. Fue un momento memorable verle así con una pinta impresionante que era toda una visión. Su cuello con volantes parecía un tizón. Todo aquello acentuaba su aspecto bonachón. ¡Qué sorpresa me llevé la vez que vi con toda nitidez a Santa Claus embadurnado, descuidado, desastrado como espantado! ¡Santa Vera Santa pasadito por carbón! ¡Hey! ¿Me has visto, espíritu? Sí, Scrooge, has sido muy feliz, pero tenemos que irnos. Con lo bien que me lo estaba pasando. Scrooge, mi estancia en esta tierra es muy breve. Termina esta misma noche. Tan cortas son las navidades de los espíritus. Adiós, adiós, Ebenezer Scrooge. ¡Espíritu! 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 Háblame, espíritu. Estoy en lo cierto si digo que eres el espíritu de las navidades venideras. No vas a hablarme. Eres tú quien va a mostrarme las sombras de las cosas que aún no han ocurrido. Oh, fantasma del futuro, es a ti a quien temo más. Pero si tu fin es hacerme el bien, espero ser mejor persona de lo que he sido. Guíame. Esto es la bolsa. Vengo aquí con bastante frecuencia. Pero hoy no me veo. Bueno, la verdad es que yo tampoco sé mucho. Solo sé que murió anoche. Ah, por fin le llegó la hora a ese diablo, ¿eh? ¿Y qué ha hecho con su dinero? Pues a mí no me lo ha dejado, se lo aseguro. Caballeros, díganme, ¿cuál de nuestros colegas ha muerto? Lo que es seguro es que no va a asistir nadie a su entierro. ¡Le va a salir barato! A mí no me importaría ir si me invitaran a comer. En fin, buenos días. Espíritu, no entiendo nada de todo esto. ¿Quién ha muerto? Mira lo que he encontrado debajo de la cama. Son de plata. ¿Las echará de menos? Nah, este ya no podrá tomar el té. De haber querido que alguien se hiciera cargo de sus pertenencias al morir, ya hubiese hecho algún amigo cuando aún respiraba. Esa es una verdad tan grande como un templo. No le irás a quitar las pantuflas estando en el tieso. ¿Por qué no? No creo que vaya a pillarse un resfriado sin ellas. O sin los cortinajes de la cama. Espíritu, este lugar es horrible, pero comprendo la lección.
El destino de este pobre infeliz podría ser el mío algún día, ¿verdad? No soporto tanta crueldad. Déjame ver una muerte rodeada de algo de ternura, te lo suplico. Tanta luz hace daño a mis ojos. Que no vea vuestro padre mis ojos enrojecidos. Ya debería estar aquí. Sí, es tarde. Padre anda ahora algo más despacio que antes, madre. Sí, yo antes le veía con el pequeño Tim a hombros y andaba a toda prisa. Aunque Tim pesaba poco y no daba problemas. Ningún problema. Siento llegar tarde. Vienes de allí, ¿no, Robert? Sí, querida. Ojalá hubieseis venido. Habríais disfrutado viendo lo verde que está todo. Le he prometido que volvería a verle el domingo. Mi pequeño. No, Espectro, no. No, el pequeño Tim, no. Oh, espíritu, dime, ¿puede cambiarse este cruel futuro? Es aquí, pues, donde yace bajo tierra aquel pobre desgraciado. Antes de acercarme más, contéstame a una cosa. ¿Son estas las sombras de las cosas que van a suceder o solo de las que podrían suceder? Todas las vidas llevan un final determinado, pero si cambiamos nuestras vidas, los finales también deben cambiar, ¿verdad? ¡No! Aquel cadáver solitario era el mío. ¡Oh, no, no! No dejes que muera sin que nadie me llore. Espíritu, escucha. No soy el hombre que era. He cambiado. Honraré la Navidad en mi corazón y mantendré su espíritu. Aprenderé del pasado, viviré en el presente y tendré esperanzas para el futuro. Os llevaré a los tres espíritus en mi alma y siempre recordaré vuestras lecciones. Oh, buen espíritu, ya no soy ese hombre. ¿Por qué me muestras estas sombras si para mí no hay esperanza? Por favor, dime que puedo labrarme un futuro más halagüeño. Estoy solo. Abandonado. ¡Esta es mi casa! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! Y me han dado otra oportunidad, David, y a ti también. Alabadas sean las Navidades. Lo digo de rodillas, viejo Jacob. ¡De rodillas! Mis cucharas aún están aquí. Ah.
Las oscuras sombras de las cosas que podrían haber sido se han ido. ¡Se han ido ya! Una lección he aprendido que jamás olvidaré. Un cuento de navidades que muy en cuenta tendré. Atesoré gran riqueza, no supe atender más razón. He demostrado torpeza, hay que tener corazón. Mis recuerdos ya me han hecho llorar. Con las fiestas llegó la ocasión de cambiar. Un nuevo día amanece, mi vida cambió de color. La Navidad me ha enseñado una canción de amor. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Hola, chico! ¡Sí, te digo a ti! ¡No, espera! ¡Espera, no corras! ¿Qué quiere entonces? ¿Conoces la pollería que hay más abajo? ¡Es Blanca la Nieve! Un chico inteligente, sí, muy ingenioso. ¿Sabes si han vendido el gran pavo que tenían colgado en el escaparate? ¿Uno que es casi tan grande como yo? Sí, hijo mío, a ese me refiero. Diles que me lo traigan y te daré una moneda de plata. ¿Habla en serio? Sí, chico. Y si vienes en menos de 5 minutos, te daré 2. ¡Yuhu! Vamos, mi fiel amigo. Tenemos mucho que hacer. ¡Feliz Navidad, caballeros! ¡Y próspero Año Nuevo! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Esperen! ¡Vuelvan! No volveremos a pedirle dinero nunca más, se lo prometo. No, por favor, debo pedirles disculpas por la forma tan horriblemente grosera de tratarles ayer. ¿Es usted el señor Scrooge de verdad? Aquel viejo Scrooge no, desde luego. Señores, ¿me permiten donar algo para poder compensar todo mi egoísmo? Sí, naturalmente. ¿Entonces podrán pasarse mañana por mi oficina? Lo haremos encantados, pero, señor Scrooge, ¿por qué ahora? Porque cuando esté muerto ya será demasiado tarde. Oh. Gracias, 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 señor, gracias, señor Scrooge. Gracias a ustedes, caballeros. ¿Sabes, David? Me gusta esta sensación. Aunque aún no estoy muy acostumbrado a sonreír. Bueno, queridos, hoy sí que debemos estar agradecidos. No tengo ni idea de dónde ha salido esta ave tan magnífica, pero... ¡a comer! ¡Sí, sí, nos lo comeremos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad le deseo! Querida, es el sobrino del señor Scrooge, el señor Fred. Y mi esposa. ¿Podemos pasar? Oh, perdón. Por supuesto. Pasen ustedes. Nos han dicho que nos reunamos aquí urgentemente con el tío Ebenezer. ¿El señor Scrooge va a venir? ¿Qué querrá ahora? Menuda sorpresa se va a llevar Bob Cratchit. ¿Qué tal así? No, no, tú también has de poner cara de malo. Débil, malo.
Bien, bien. ¡Cratchit! Sí, señor Scrooge. ¿Qué hace en su casa en lugar de estar trabajando? Solo una vez al año, señor. ¡Tío! No piense que voy a tolerar esto ni un minuto más. Por lo tanto, en este mismo momento... No, por favor, señor Scrooge. ¡Le subo el sueldo! ¿Un aumento? ¿Un aumento? ¡Feliz Navidad, Bob! Sí, te deseo la Navidad más feliz, mi buen amigo, que no te he deseado en muchos años. Y a partir de hoy, te pagaré todo lo que tú te mereces. Yo... ¡Brindad por el señor Scrooge, que ha pagado el banquete! Es lo que hacía el viejo Fezziwig. Y luego, Fred y yo, os enseñaremos una bonita canción. ¡Bien! ¡Estoy dispuesto! ¡Bien! ¡Pues celebrémoslo! ¡Mira qué bonito! ¡Más bonito me han regalado! Toma eso. Ayúdame a comer. Ha quedado muy bonito. Fred, hijo mío, te queda algo de tu madre ahí dentro para perdonar a este viejo cascarrabias. Bienvenido a la familia, tío Scrooge. ¿Te gusta, Tim? ¡Ah, sí, señor! Gracias, señor. Te vamos a curar, jovencito. Y luego podrás enseñarme a deslizar por el hielo. ¡Oh, sí, señor! A ti también. ¡Dios nos bendiga! Dios nos bendiga a todos. A todos. Y Scrooge cumplió su palabra. No, la superó. Fue como un segundo padre para Tim y fue tan buen amigo, tan buen maestro y tan buen hombre como el mejor del mundo. Y llevó la Navidad en su corazón para siempre. Thank you.